Callaya Estudios. Pero fue bien, Meliquín, mira, tenemos de todo, loco. Voy a empezar yo, güey. Mira, voy a empezar con la granola. Primero, para abrir apetito. Venga, pues, pero voy a hacer algo, güey. Voy a revolver la granola. Ay, a ver. La fresa se me antojó, pues. Me gustaría ver manejar al Meliquín. Escucha esto, manejar al Meliquín una Monster Truck. Ah, estaría pasadísimo el lanza. Monster Truck. Estaría bien, Monster Truck. Sí, me la aviento. Sí, no, pero... No, hombre, Meliquín, andas con todo. Venimos buscando cobre y encontraste oro, loco. ¡Háblale! ¿Qué rollo, Meliquín? ¿Qué rollo, pa? Estaba bien perdido, loco. Pues, andaba para allá, para WhatsApp, pa. Te perdiste de videos bien perro, pa. Sí, me di cuenta, después de que lo miré. Te perdiste unos videazos, loco. Me iba gustando ahí, güey. Por andar de WhatsAppense, pa. La cita del Mario, pa. No, hombre, güey. ¿Una enojada, Jenny, o qué? ¿Una enojada o qué? Estamos activados, ¿sí? Activa. Oye, Jenny. ¿Mande? Se nos está antojando algo ahora de comer. ¿Qué de poco? Tanto que he escuchado el arroz cochino, otra gana de comer arroz cochino. ¿Sabes hacer arroz cochino? Pues así que digas mi especialidad, no, pero me lo aviento. Ah, madre. Tú por, no mandeme. Veamos una receta ahorita y lo hacemos a ver cómo queda. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos bien o qué? Jalado. Pásame los ingredientes para ir a comprarlos. Ah, ok. Ahorita te lo paso con una lista. Hacerlo, a repetir. Muy bien. Vamos a hablar, desayunar, ¿vale? ¿Qué? Ya, tú invitas a desayunar al Costco, güey. Gratis. Es que ya me ando bien lleno, güey. Neta, ya desayunaste. Sí. Oh, te adelantaste. Pero, vamos, pues, te voy a acompañar y a ver si sale un provecho. En lo que compramos las cosas ahí, que ahí vamos a ver qué hay de desayunar en el Costco. Tarde. Nos vemos ya ni pues. Aquí los espero. Date, paso la lista. Arre, pues. ¿Y eso que andas tan temprano por estos rumbos, güey? 6 de la mañana. ¡Y no me puse el reloj! Hijo de sí. Mira, pues. 6 de la mañana. ¿Y este qué? Pareció el perdido. Oye, el fantasmita, ya no va a ser Meliquín, va a ser Gasparín. Gasparín. La cabeza ya la tiene el hijo de su perra, güey. Ey, vamos a ir a comprar cosas para un comidón, güey. Vamos a hacer, siempre me sorprende. Al rato te invito para que lo pruebes, güey. Así somos nosotros, pa. ¿Está bien? ¿Está bien? Me gustaría, güey, si este video llega a 50,000 likes. La No, me gustaría ver manejar al Meliquín. Escucha esto, manejar al Meliquín una Monster Truck. Estaría pasadísimo el lanza. Una Monster Truck. Pero si este video llega a 50,000 likes. Está fácil. Está fácil, ¿no? Sí. Monster Truck. Sí, me la aviento. Sí, no creo que no haya 50,000 personas que no quieran ver al Meliquín en pues una sí, Monster Truck. Hay videos tuyos que llegan a 100,000, a 200,000, a 80,000, a 50,000. Nomás denle like. Denle like. Y no está difícil. Yo no sé dónde me voy a sacar una Monster Truck. Pero va a pero salir. Si llega a 50,000, el Meliquín. Imagínate, güey. Estaría bien perro, güey. Es bueno decir, la pura llanta está de mi tamaño. No, está más grande que tú. No. La pura llanta está de mi tamaño, güey. O sea, tú adentro de la llanta cabes pelado. Sí, sí, pues. Sí. Es más, te pierdes adentro de la llanta. ¿Estás de acuerdo? Sí, me la viento, pa. Monster Truck, 50,000 likes. Arre, 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 arre. Tú que te sacas ideas así, ahí está. Arre, 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 arre. Me gusta, arre. Me gusta. Vámonos. Ah, y si hay alguien aquí que tenga una Monster Truck, pues, que se vaya reportando. Que se vaya reportando. Ánimo. Está perro eso, loco, güey. Una Monster Truck, dice el Osco. Sí, güey. Adaptarle. Como si nada, una bombera. ¿Qué tenemos o qué? Sí, me animo, pa. Obviamente ocupamos también tener que tenga un profesional a un lado o algo así. No, 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 no empieces, loco. Bueno, pues yo solo también me la aviento, pero no. Que pase lo que vaya a pasar, la neta. La neta, pues sí traía un perro, la neta. Nunca hice un show yo de. Y le pasamos por arriba al bocho el triqui, güey. Le hacemos una broma al triqui. Eso estaría más verga todavía. La neta. Ojalá que den los 50,000 likes, pues. Pónganse las pilas, raza, pónganse las pilas. Vamos a hacer algo perro. La neta sí, sí se puede llegar, pa. No, 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 no pues sí chico. Se puede. Como dice Los, hay videos de 50,000, de 100,000 reproducciones. Si cada una de esas personas le da like, pues en caliente llegamos. En caliente, en 3 días ya van a tener el video de ese. Arre, 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 arre. Bueno, vamos a comprar las cosas. Bueno, Meliquín, primero que nada,
Vamos a pasar. Pero no veo, güey. Las degustaciones. Para desayunar, pues. ¿Están para allá, no? No, pues aquí están en la comida, güey. O sea, las degustaciones gratis, pues. Ah. Para desayunar gratis, pues. Pero no se pusieron ahora, tuvo mala suerte, güey. No veo nada, güey. Yo, nomás del lado de la comida. Neta, nunca habías entrado. Nomás venías a, a comer, pues. Oh, acá se ponen a degustar productos. Ah, mira, aquí está el primero. Vamos, vamos. Aquí nos va a tocar algo. Buenos días. ¿Qué tenemos por aquí? Son carne de cerrada. Se ve bien. ¿Quieres uno, Meliquín? Como burrito, mira. Sí. A ver, oigan, es carne deshebrada. Ah, esa es la marca, ¿va? Sí. Ok. Ya viene cocida, ya preparada. Vamos a probarla. Ay, gusta bien bueno. Burrito. Es rico. Vamos a seguirle. Tengo. Y ahora uno de estos. Uno de estos. Con permiso. Empezamos bien, Meliquín. ¿Qué es eso, oiga? Es como un dip. Humus de garbanzo, Meliquín. ¿Quieres probarlo? Es como un dip con totopo. Sí. Gracias. Humus orgánico. A ver. Pero que tengan tal. Se me hace que no te va a gustar. Esta. A mí sí me gusta. A ver. Sí, está bien. Sí, está rico. Saborcito fuerte. ¿Qué no? No. ¿Qué? ¿Qué pasó la prueba, Meliquín? No, es que no me haya gustado, pero... No te encantó, pues. No, no me lo volví a comer. Pues no te gustó, güey. No, sí está rico, a mí sí me gustó, pero es que es un sabor muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pues. Pues está bien raro. Ajá. Yo sabía que no te iba a gustar, güey. Te conozco. Ey, pasalo, eres de paladar muy básico, pues. Ey, ocupamos algo de beber, ¿verdad? Contigo, para. Mira, ¿qué hay? ¿Qué tenemos por aquí, oiga? Ahí. Ah, son como brochetas. Sí. Oh, Meliquín. ¿El nuez de picón? Sí. ¿De qué la hace? ¿Cómo se llama? El Meliquín. Sí. No es el medio metro, es el Meliquín. Pero también sale en los TikTok, ¿no? Sí. Está grabando. Ey. ¿Lo voy a grabar a mí? No, 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 la estoy grabando el Meliquín. ¿Y ya están listas o todavía no? No, oiga. ¿Ya están? Sí, ya van a estar. Ah, bueno. Son guayu beef. O sea, brochetas de carne de res guayu, el que no es cualquier carne. ¿Guayu o guayú? ¿Cómo se dice? No. Está cara, se llama. ¿Quieres uno así? A ver, a ver. A que lo grabe. A ver, Meliquín. Ay, Meliquín. A ver. ¿Cómo se pronuncia? ¿Guayu o guayú? Esto sí me gusta, pongo. Oiga. Se pronuncia. No sabe. Está cara. La carne cara dice que se pronuncia. Esto sí me gusta. ¿Cuánto vale la bolsita? 479. Ok. A ver, Meliquín. Sí, está rica, ¿va? A probar. ¿Y este ya viene sazonadas y todo, nada más sí, nada se cocina? Sí, nada más que la meta al horno. Ok, a ver, vamos a ver. Oye, ¿no me puede ahorita mandar un saludo para alguien? Oye, ¿y quién? ¿Ah? ¿Me puede mandar un saludo para alguien? Sí, sí. Espero que no lo vean ahí. Oye, muchacha. Sinceramente se me hace que le falta algo de saborcito. Pues es que no puedo hacer nada. Supone que ya vienen sazonadas. Sí. Que está rica la carne, pero como le que falta sal, va, güey. Eso ya lo tiene que hacer. Sí, yo le pondría un poquito de sal. Pero
y pimienta, ya se me hace que quedaría chila. Es pero que sí está bueno. Ah, ok. Bueno, oh, pues. Ya no, está bien. Voy a dar un le dices que te lo arrebatamos. Leo. Sí, súbete acá mejor, güey. Estás ahí. Te estás exponiendo mucho. Aquí súbete en la sillita esta, güey. ¿Estás seguro, pues? Sí, güey. Pero por ahí. Ahí estamos. Ahí está, loco, ir a gusto, viejo. ¿Ah? Vámonos. Sí, ya estoy voy a gusto, viejo. Ahí está más tarde la vitola que tengo aquí, ¿eh? Y va a ser todo cura, viejo. Sí, está uno está mal, papá. Sí, está rico, ajá, le falta sal. Ah, y una salsita que ya es vergazo. ¿Aquí qué hay, mira? ¿Qué es, güey? No sé, pero vamos a agarrar. ¿Fruta seca, no? Ah, fruta seca, para el postre. Ah, sí, fruta deshidratada. ¿Acá qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Buenos días. ¿Qué es? ¿Ensalada? Es una ensalada con vinagreta, señor. Ok. La hice con vinagre de manzana, no sé si ya... Ustedes, el vinagre es el que vende, el vinagre de manzana. Denme líquido en ensalada para la digestión. El con permiso. 19. Gracias. Ahí va el menú ya, mire, le llevamos. Albergando para acompañar la carrera. A ver, ¿qué más hay, güey? Nos está yendo bien hasta ahorita, ya ando completando el desayuno. Falta un postrecito nada más, güey. Y algo de beber. Qué buen jarta, esto lo hago seguido, no creas que es nuevo. A ver, ¿qué hay por aquí? Buenos días. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, aquí se va a deleitar con unos riquísimos rollitos de coco. ¿Rollitos de coco? ¿Sí están bien buenos, señora? A ver. Rollitos de coco, sabor mango, sabor mora azul. Ok, bueno, vamos a probarlo con permisito. Adelante. Muchas gracias. Tropical, rollos de coco crujientes, mango y mora. Sí, me imagino que es algo feedback, que no pues, tiene excesos. En realidad son un snack. Sí, ah, ok. Sí, te contiene un sello el exceso. Ah, ok. De azúcares. Uh-huh. Pero sodio no, pues. No. Está bien. Y lácteos tampoco. Es un snack. Perfectísimo, muchas gracias. Ahora vamos a lo dulcecito, vele quién para el postre. Pero vamos a ver si rollo pa. ¿Qué tal? Se aplica con él. Me antoja ahí como yo creo que. Así puro no, pero. Como con un yogurcito ahí estaría bien. Ok. A veces hay café, güey. Se me hace raro que no hayan puesto café ahora. ¿Café? O un juguito, algo, ¿no? Algo así que le sí, alberga. No veo. Ok, algo más. Mira, esto no lo habíamos visto. Bueno, ay, papá. Buenos días. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos un té de mango y jengibre, viejo. Uy, Beliquín, lo que nos hacía falta, güey. Un tecito. Tiene probióticos, que es el kombucha, que es lo que ayuda al sistema digestivo. Fíjate también que ahorita tiene... mandan recomendando mucho que use probióticos, güey. Esto me lo andaba buscando yo. No, pues esto le va a servir. Mira. Mucho, ya para que baje. Arre, arre. También tiene chía y tiene toronjil, que y... es una matita así como tipo perejil. Okay. Y no tiene azúcar, ¿verdad? No está endulzado. No tiene azúcar ni azúcar añadido. Es lo que andamos ocupando ahorita. Igual, iré. Kombucha, mango y jengibre. Este, pues viene así la presentación, es como un polvito este. Ajá. En 3 cucharadas de estas, con 1 litro de agua y ahí queda. ¿Neta? ¿Con 3 cucharadas tiene? Corte de leche 9 cucharadas para 3 litros de okay. agua. Ok. Nada, pues con litro. Está perro, güey. Yo creo que se me va a llevar una bolsita. Bueno, lo va a probar primero, no vaya a ser. Sí, no, sí, primero pruébale aquí. Va. Más que este Beliquín es de paladar muy básico, güey. Se me hace que no le va a gustar. Vamos a ver. Más porque... como un jengibre, está exoticona la mezcla. Simón. A ver, Beliquín. Salud, pa. Dime tu veredicto. A ver.
Papá, sí está bueno, neta. Ah. A ver, deja probar. Y me gusta porque sí sabe dulce, güey. Neta. Y no tiene azúcar. No, está bueno, güey. Pues, tío, está bien bueno. Se le sale saborito el jengibre, el manguito. Sí, mo. Está dulcecito, pues no está desabrido. Pues, tío, sabe dulce. Sí, me voy a llevar uno. Guacho. Sí, me gustó más chinga, ¿no? Y todas esas cositas que tienen ahí, güey. Es como la chía, ¿no? Trae chía, ¿y qué más trae, güey? Pues el jengibre como rayadito, ¿ah? Es el jengibre también. Chía, sí, jengibre, toronjil. Y por lo importante aquí, el kombucha, que son los probióticos. Órale. Muchas gracias, carnal. Dale, ya estamos. Suerte. Hay algo más, Beliquín. ¿Qué será? ¿Qué será? Buenos días. Trae coco rallado, está endulzado con miel de abeja. Ah, ¿es granola? Sí. ¿Quieres una, Beliquín? Ahí voy. A ver, Beliquín. Granolita, pa, mira. Vamos a calarla. Se ve rica, Mira, ahí la llevamos, loco. El buffet. Esta que es granola artesanal, güey, se ve buena también. Granola gourmet. Yo creo que sí me voy a llevar una de estas. Antes, así sin ver, sin probarla, la voy a agarrar. Porque ya se me antojó así nomás de verla. Con permiso. Está bueno. Con un yogurcito también. Ándale, para acompañar un yogur. Muy rico, gracias. Oye, ya se ve otro, ese no hemos ido. A ver. Yogur. Y lo hemos guardado para la granola. Ah, son fresas con crema. Crema ácida que voy a llevar. ¿Crema ácida? Tengo solo 69.90, con casi un kilo cuando gusten. Lo invitamos para que lleve a casa. Ok. Le pongo la cucharita para que lo ponga. Ándele, pues, muchísimas gracias, oye. Claro que sí. Venga, Beliquín. Con permiso. Y tiene propio. Ahí te va, Beliquín. Cuando gusten llevar a casa, las invitamos. ¿Y este bebé dónde lo trae? Aquí lo traemos paseando, mira. Adelante, señorita, le invito a probar. Es una rica crema ácida, la tengo solo 69.90. Está albergando un postrecito, padre. No te dije que venían por eso. Sí, nos faltaba el postre. Dale en la boca, no se lo voy a cargar. Dale en la boca, dice. Y nos fue bien, güey. Sí, hubo de todo. Ya la cubrieron, yo no sé. Ya la cubrieron. ¿Este qué es? ¿Este es otro? Este lo habíamos preparado. Si gusta darse la vuelta, ahorita lo hacemos. Tocino es de cerdo. Es precocido, que le vea muy bien, señor. Es precocido, Jorge. Ah, bueno, ahorita venimos a probarlo. Muy bien. Está acidona, está mal. Es que crema ácida, padrino. Nos dijeron. No es la crema, güey, también. Las fresas. La fresa. Es que no tiene nada de azúcar, pues. ¿Qué esperabas, Beliquín? Aquí hay otra cosa, güey. Te digo, güey, no vamos a cagar aquí. Mira. Buenos días. ¿Qué tenemos por aquí? Son aceitunas calamata deshuesadas. ¿Aceitunas calamata? Sí. ¿Quieres probarlas, Beliquín? Pero yo te voy a decir una cosa. A mí me maman las aceitunas, güey. Mucha gente no le gustan. A mí sí me gustan, pero... ¿Están bien ricas? Jálate, Beliquín. El olor... No la huelas y pruébala, güey. Va, muchacha. Tú pruébala, déjate llevar. No. También huela. A ver, saboreala. No, esto, no pasa nada, no te tiene que gustar. Si no te gusta, pues no hay problema. A mí sí me gustan mucho las aceitunas. A mí sí me gustan las aceitunas. A ver, dame una. No, la neta. Está rica, güey. ¿Sabe aceituna? Me gusta más la otra, la verde. La neta, no hay mucha diferencia. Así está como que más saladona. Está más salada, sí. Y siento el sabor como que más fuerte. No te digo que eres paladar muy básico, Beliquín. Gracias. Sí, le sale un saborcito diferente. Estos burritos están bien buenos, 10 de 10. Sí, bueno. ¿Qué nos faltó por acá? Ya va. Nos ha faltado la vuelta y ahorita llegamos por ya el... le pegamos en su madre a todo lo que hay. Buenos días. ¿Qué tenemos por aquí, joven? Es pollo en salsa teriyaki, amigo. Ay, güey, a ver, Beliquín. ¿Quieres probarlo? Sí, se ganaron. No, no pasa nada, ahorita sale más, va. Sí, claro.
Ya está ready. Simón. Es este, pollo estilo teriyaki. Ok. Este más que no me va a gustar, pollo. Sí se ve bueno. Sale viejo, muchas gracias. ¿Te da bien? Ahí está. Ahí quedó ya, gracias. Mira, Beliquín. A su madre, güey. No, bien surtidos. Espérate, mira, aquí está mi saladita, pa. Chíngatela. Con esto ya está el vergazo. Ya completa, va. Lo que dijera, ya fue todo, nomás falta el tocino que está ahí, que no lo tiene. El tocino nos quedó pendiente porque no estaba listo. Pero fue bien, Beliquín, mira, tenemos de todo, loco. Voy a empezar yo, güey. Mira, voy a empezar con la granola. Primero, para abrir apetito. Venga, tú, este tío. Mira. Pero voy a hacer algo, güey. Voy a revolver la granola. Ay, a ver. Con la fresa se me antojó, pues. Para que no esté tan ácida las fresas, pues. Como si fuera un yogurcito, pues. Oye, a ver, me dio hipo ya. Ya me dio hipo. Está bien congelada la fresa. Pues está rica la crema, ¿no te gustó? La crema sí, pues, tío, lo que estaba acidona era lo, la fresa, pues. Sí, pero no tiene nada de azúcar. El burrito. Ya lo probé, está bien bueno. Un burrito de carne de res. Y está bien buena esta carne. La neta sí, pa. Ey, ahorita que hagamos el arroz cochino, mandar yin yin. Es un desayuno de esta pena, pa. ¿Está brochetito? Brochetito. Ya estoy enfriado, güey. Esto no me gustó tanto. Es que con salecita, pimienta. Bueno. Me faltó pedir un video para alguien. Grábale, pues. Ahora sí, yo creo que la ensaladita, güey. Vamos a probar la ensaladita. ¿Vas por la ensalada? Sí, güey. Ah. Con vinagreta. está rica. ¿Te gustó esta? Eso sí. Más la... Mando un beso con mis amigas, que estás bien guapo. Un besito, Beliquín. Ya, él le va para todas. ¿Anda buscando novia ahí? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo te gusta, Beliquín? Esta oportunidad. ¿Qué trabaja en el Costco, no? Pelirrojita. Oye, Beliquín. ¿Cómo te gusta? Está soltera, ¿eh? Ay, sí, estoy soltera. Ay, oh, me gusta tenerme una salchicha, perrito. Y... no, pues nomás que, ¿cómo le caiga exclusividad? Ay. Que sea para él nomás, ah, pues. No, para ti, pero que sean unas muchachas que te quieran, te traten bonito, te sí, amen, sí, pues, a ti nada más. Pues todo, Que sepan hacer brochetas del Costco. Uy, no. Te voy a dar un beso, muchachito. Oye, arre. No, hombre, Beliquín, andas con todo. Venimos buscando cobre y encontraste oro, loco. Bueno, Beliquín, la ensalada sí pasó la prueba. Un traguito de té para bajar, pues, lo que llamamos. Jálate. Voy a probar un pollo teriyaki, güey. ¿Pollo? ¿Esto lo he probado? ¿Está bueno, va? Sí, está bueno, por la neta. No, está bien bueno, güey. ¿Sabe como comida china, pa? Ajá. Huele machino esa madre, güey, tiene un cortecillo. Está como ahumadito. Sí, mo. ¿Y ahora? Pues me queda la fruta seca esta, güey. ¿Y la como manzana, pa? ¿Y la aceituna? No, sí. Es como manzana con canela. Es cierto, esa no la he probado yo, güey. Esta la voy a probar. A ver, un buen de pueblo. Estaba de una también. No, no. Bueno, ¿y esto qué era, güey?
rollito de coco, algo así. Es como un cereal. Sí, mo. Pues digo, con un yogurcito, uh-huh, estaría más pasable. Sí, como un snack, dice la señora, pero no sé, no. Se me hace más como cereal. Bueno, ¿qué calificación le das al desayuno del Costco? Yo creo que es como un 8.5, papá. Eres muy exigente, Beliquín. Es que sí soy exigente para mí. Yo sí le doy 10, güey. 10 porque había de todo y gratis, para lo mejor. Es cierto, pues. No había pensado el punto, me acuerdo de gratis. Yo creo que 9.5 la venta. ¿Listo, Beliquín? Ey, ahora sí, falta el tocino, pa. ¿Sobre él o qué? Sobre él, pa. ¿Ya, oiga? Sí. A ver. Está muy rico. Vamos a ver si es cierto. Me dice mi compañero, me grabaron. Sí. A ver, Beliquín. Sí, ver. Me digo, ¿qué es? Ay, no, yo digo, no, no quiero. O sea, quemar. Caliente, está calientillo. Sí, está caliente. O sea, que este tocino entonces ya viene cocido, nada más, sí, se calienta. Sí. Ah, bolillo. Ya viene en el paquete así. No, no, no se necesita. Es nomás calentarlo. Hasta en el micro se puede calentar y ya. Sí, también así viene bien. Ah, vienen de 48 a 50 rebanadas. Muy está bien. Muy rica. A ver, ¿qué es este? Uy, nos faltaba lo mejor, ¿verdad? Están suaves. La grasita de... Ahora te voy a jugar 10, güey. ¿Qué está, perro, qué? Está bien bueno, güey. Sí, sí, pues es de cerdo. Está bien rico, güey. Está muy rico. Está bien bueno este, pan. Y con hambre, con más. Miren nada más el que nos alcanzó aquí. ¿Qué rollo, Mario? ¿Todo bien? ¿Dónde andabas? ¿Camión? Ayúdame con el carrito. Ah, dale. Pasearme el Iquín. Oye, Mario, ¿dónde? ¿Te veniste en camión? Sí, en camión. Cuidado, cuidado. Oye, llegaste tarde, güey. Sí, tarde. ¿Ya desayunamos, Beliquín y yo? No, no. Me vas a echar un hot dog. ¿Qué? Un hot dog. ¿Un hot dog? No lo dudo. Una de las notas me la acabo. sí lo creo. Ni modo, para la otra. La Jenny te va a hacer comida, güey. Tu comida favorita la va a preparar Jenny ahora. Sí, ahorita va a ser. Y este Jenny ya no. A ver, ¿cuál es tu comida favorita? Ceviche, camarón. No. Arroz cochina. Ah. ¿Te vas a hacer arroz cochina? Ah, bueno. Me gusta mole. Sí. Picolito cueco. Chilada. Cacharle un paquete de papel porque... Después no hay. Son bien cagones los editores. ¿Un vinazo? Vámonos. ¿Qué dijiste que iba a hacer todo? A los mitas cine. ¿A quién? A mí. Ah. Solito. Oye, el Beliquín ya agarró novia aquí en el Costco. Ah, sí. Una pelirrojita. Sí, pero ojo para ti. Ya agarró Beliquín. Ya habla para mí, ya me dijo que sí, ya me dijo cómo está, pues muy bien. Ah, ya ves. Y lo mita cine sábado. ¿El sábado es el cine? ¿Qué película van a ver? Pita de hielo. Pero, ¿la de la era del hielo? Sí. Pues no está en el cine esa. No está en el cine. Invítala a ver Netflix mejor. A ese me dijo, Netflix. Netflix mejor, güey. Ahí Netflix sí sale la era del hielo. Sí, lo hace el sábado, lo vomita. Ese que viene, lo hace. Arre. ¿Hay granola? ¿No quieres granola? Ay, esta no. ¿Quieres probarla? ¿Eh? Permiso. Esa es la que llevamos ahí, mira. Ah. Que la pruebe. Háganle quién. No, el Belkin ya comió. Ya comí, pues. Todo ha sido una. Bueno. ¿Cómo estaba? ¿Buena? ¿Ya te la comiste? Ya casi. ¿No te gustó? ¿Eh? Aquí está la novia del Beliquín, Mario. Ella es, mira. ¿Es mi novia? Hoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres probar la brocheta, Mario? ¿Eh? Dile a la muchacha. Hola, Beliquín. Sí, güey, ya comido. Ay, ya le di una memorcito yo. Ay, neta, güey. Yo creo que vamos a llevar este arroz, güey, que ya tiene todo. La neta, güey. Y ya no batallamos, mira, Mario. Después lo hacemos como debe de ser, pero ya es tarde, pues, aquí que compremos todo. Pase pan, que está bueno con pan. El arroz cochino no lleva pan, güey. Ah, claro. Arroz frito estilo japonés. Carne blanca, vegetales, ¿no? Y así no me va a batallar, güey. No le echamos. ¿Verdad, Mario? ¿Está la brocheta? ¿Para no? Seguro. Mira. A ver. ¿Para
tu novio. Ten, chingatela. No quiero. No la gusta, Melequín. Bye. ¿No te gustaron? A mí sí. A mí sí. Nos vemos. Ayúdame con el carrito para echar las cosas. Ay, mi amor, le dijo. Ay, ya. Ay, dile. Ay, ya ves. Dile un besito, Melequín. Ya le dio un beso. Ay, ya, ¿eh? Por lo de la boda. A mi pita. Y adiós. Allá, Mario, güey, aquí siento no. Que me quiere dar un beso. ¿Dónde está? ¿No va a chocar? ¿Qué va a chocar? Se va a agüitar Jenny, ey, porque... Sí, güey, la neta, me aflojera comprar todo ahorita y ir a prepararlo. Ey, ¿sí no alcanzará con la caja? Ey, sobra. Ey, maneja bien, Mario. ¿Dónde va, güey? ¿Dónde va el carro? Está chiquito, mi niño. Ese le gustó machinar el Melquín, Mario. No, ya trae tu topo. Ándale, pues. Pruébalo todo. Si está bueno, amor, el Melequín. Piensa que no te va a gustar. Vámonos. Fíjate. Ajá. Mira. Está bien bueno, amor. Ya ves, loco. ¿A qué sabe? ¿Queso? ¿Queso? ¿A queso? Oh, güey. Es hummus de garbanzo, se llama. ¿De garbanzo? Ahí, así se llama. ¿Está bueno? Ay, Melequín, si está bueno, güey. No, es que no, no me ha gustado. Está bien, pero... Échalo a la basura, mijo, ya está el bote de basura. ¿Sí está bueno o no? No, sí, pero la neta no lo vuelvo a comer. Este no te gustó, güey. Si te hubiera gustado, sí lo volvieras a comer. Tomás, Mario. De lo que probaste. ¿Los dos? ¿Eh? ¿Ese? No, ahorita lo que comiste ahí adentro. ¿Cómo se llama? Camínale. Ah, me miró. Comiste brocheta de carne. Ah, brocheta. Comiste totopos con... Con queso. Con hummus. Hummus. ¿Y qué otra cosa había? ¿Con queso? Comiste granola. Está bueno, queso con totitos, con tomate. Ah, ¿no? Pues sí. Está bueno. Ahorita vamos a preparar el arroz cochino ese, a ver si está bueno. Ah, bueno, los tiques, Mario. Gracias. Gracias. Hola, con el Melequín que agarró novia, Mario. Ah, aquí está mi niño. Gracias. Aquí está mi niño. O sea, que tú eres que la... Que para eso te trae a ti, pues, para que tú le ayudes. Eso quiso decir. Ah, Mario. No vaya a chocar con la BMW, loco. No, 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 buenas tardes, muchachos. ¿Qué dice mi buen? ¿Cómo están? 4 y 6. Ay, ya, pinche. ¿Qué tal, amigo? ¿Y eso qué es, güey? Ey, para nuevos videitos. ¿Qué tal, carnal? Ahí está. ¿Por qué me saludaste así el X y a cómo estaba vestido la Maribic? Me quería tirar con todo. Jenny. Sí. Ya traje todo para la comida. Ey, Jenny, es que estamos muy ocupados desayunando en el Costco. Saca las cosas rápidamente, ahorita vamos a empezar. ¿Qué es esto? Esta la gorra. Ya viene todo, pues, por ahorita. Sí, papá, ¿cómo están? Párate. Ey, háblale a los plebes, se le infla la comida. ¿Qué está pasando, güey? Muchas cosas, güey. Te la explico. Oye, Mario. Hola. No tienes nada que decirle al Rubén. Ya te he visto. ¿Qué le tienes que decir? ¿Dónde me has visto? Este güey está bien raro, güey. O sea, no sé si entiende qué es. ¿Qué está pasando o no, pues? ¿Se entiende, Mario? ¿Por qué dices que me has visto? ¿Me chocaste en la foto? ¿Cuál foto? ¿En qué foto? ¿Mí? Ya te conozco, dije. ¿Tú? ¿Yo era, güey? Sí, me ha estado tu mano.
Oye, Mario, tú no sabías desde un principio que él era la Mariví de pelo malo. Oye, ya vi la mano que tiene de pelo. Te torció por los pelos. Mira, cuando hice así. Te torció por los pelos, güey. Pero en un principio me tiraste con todo, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Pues ya qué, dijo. ¿Qué vamos a este bicho comer? Era de hielo, te quería invitar al cine, güey. Estaba a punto de contratar, güey. ¿Sí? ¿Cómo está el rollo, Johnny? Estaba haciendo de moquina, pero pues se ve perro. No, pues ya está todo. Y jálate. ¿Qué le hice el instructivo, Jenny? Claro. ¿Cómo? ¿Segura? Según yo, se mete con todo en la bolsa. No, aquí dice, mira. Sí, se calienta primero la bolsa. Y ya de ahí ya caliente se pasa el plato. Bueno, pero tenemos que... No, has visto los dibujitos, pero no leíste. Ay, yo estoy muy loca para leer. Por eso a mí me gusta hacer todo yo. Ahí está. Tienes que hacer un hoyo aquí. Ahí está la marquita, pues. Ajá, ahí está. Y se mete en la bolsa. ¿Pero todo lo vas a hacer de una vez? Pues todo no. ¿O cuántos somos? Pues sí. ¿Cuántos van a comer? Todos, yo creo. ¿Y cuánto dice? Dice, antes de calentar, rasgue o corte una apertura en la esquina de la bolsa para eliminar la venta. Okay. Coloque la bolsa en el microondas con la costura de la bolsa hacia arriba y caliente en potencia alta durante aproximadamente 3 minutos. Ok, 3 minutos cada bolsita. 3 minutos cada bolsita. Ey, la abriste mucho tú. Es que aquí de todo, mira, dice. Hasta acá, o sea, No, eso es para servir. Ay, Paula. Para calentar ese aquí nomás, mira. Bueno, ya, rajadiza. Sí, esto está bien. Jenny, Jenny primero hace las cosas y después lee. Yo no leo, Paula. Yo no sé hacerlo todo así. Yo soy más machetera. Bueno, vamos a ver qué tal. Claro. Mira cómo la hace con lo que ya abriste. Ahí va. ¿Eso es el cantón cerrado, no? No, ahí dice que lo abre. Se le hace una apertura nomás. 3 minutos. 3 minutos. Ahí está. 3 minutos. ¿Cómo lo hace con esto, Jenny? Pues así. Ah, ese sí está bien, mira. Sí, ese sí está bien. Así también se puede, ¿no? Sí. ¿Seguro? A ver. Vamos a ver qué tal. Ah, sí huele rico, ¿eh? A ver, ¿qué? Ahí. Y lo dice que de aquí lo pasas a un plato plano, pues. Pues se ve bien. Sí, bueno. ¿Y huele? A ver, JP. ¿Huele? El catador de arroz cochino, ¿dónde está? A ver, Marian. Bueno. Catador oficial de arroz cochino. Huele rico. A ver. Ve calentando el tuyo, Marco. Sí. Pruébalo. Pruébalo, pero está caliente. Chápalo. Ahí está abajo. Agarra, dale el plato. Agárralo. Ah, no, ¿tú crees que me vas tú? No, no. Tienes que sonar en la boca. Ah, sí. Cháplale. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Está rico? ¿Todo? Es tuyo. ¿Quién es el hacker? ¿Quién? Yo estoy con tres. ¿Quién sigue? Yo, no, pero sí. No lo mando usted. ¿Qué onda? Yo no lo mando a eso. Ah, tenemos que hacer fila aquí. ¿Qué rollo? ¿Cómo está el pedo aquí? Estamos en la yegua. ¿Van a hacer fila? Yo guardo el hora. Ese es de carne yegua. ¿Quién es la yegua? No, bueno, se dice la yegua. Se dice yegua porque así se le dice a la comida que dan en la peli y en la cárcel. La yegua. ¿Alguien es la yegua? Vamos a probar. ¿Ya estuviste en la peli? No, pero sí sabes, ¿verdad? No, pero no. No, pero soy moreno, pues. Mi color café. ¿Qué es esto? Yo no quiero saber qué es. El Mario que te diga. Mario. Mario, ven. Explícale a Triqui qué es la comida de ahora. Tú cómelo, se ve bueno. ¿Qué es? Arroz con china. ¿Eh? Arroz con china. Arroz con china. Ah, bueno, echamos taza. Ah, ¿cómo dice ahí, compadre? Echamos taza. Ah, bueno, me echamos. Me está marcando. Jefe, patrón. A Giroboto. O sea, vienen congelados. Ah, ¿y esa madre del culo micro? Sí, 3 minutos. ¡Ah! ¡Ah!
Sí, ¿son de diferente proteína o qué? Yo comí un polenta. Es que no te viste. ¿En qué me lo sico? ¿Está mal, pues? ¿Y eso qué? ¡Mira la playa! Sí, como tiene seguro. Gracias. Voy a probar. ¿Qué es igual que es como? Arroz chino. Sí, pues, pero ¿por qué? ¿Por qué es de arroz chino? ¿Dónde es? Porque es del Costco, güey, y es congelado, güey. Nada, lo metes al micro. Aquí viene la porción, ya, mira. Pura cagada esta madre. Lo metes al micro 3 minutos y hace eso, güey. Pero está bueno. ¿Qué pasó, Mario? A ver, a mí lo cuidan, ¿sabes? ¿Está comiendo? ¿Buena? Sí, la comida, Jenny. Está buena la mostaza. ¿El cheque del carajo? ¿Está buena la potasa? ¿Qué? 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 Ya no hay. Dile, dile, dile. No, no, salón. ¡Nelly! Aquí está, Jenny. Nelly, perdón, pa. Ahí está. Que lo pruebe, Nelly. Son frijoles mágicos. No tanto pollo, güey. No tanto pollo. Shhh. Un metro, están hablando de Nelly. Ahí va. No es aderezo nada, pa. ¿Aderezo pa' qué? Ya trae todo, Nelly. Échale. ¡Ay, se quemó! ¿Cómo le quedó la comida a Jenny ahora? ¿Cómo me quedó? ¿Qué te pareció? Te dije que no tanto pollo, pa. De lo más tú eres un mío. Habla, Beli, no dices nada, güey. Pues espérate. No. El morro está catando machín, güey. Hola. Si te vas conmigo. Está bueno. Ah, entonces sí está bueno, güey. Sí está bueno. Entonces está bueno. ¿Un éxito entonces? No un éxito. Un éxito. Repito lo mío, lo que yo digo. No un éxito, pero, sí está bueno. Buenísimo. Próxima comida, ustedes dos descartados. Por malagradecido. Porque es decir, está excelente. ¿Usted no lo hizo, tía? Yo te lo estoy dando. Por eso lo estoy viendo. Ya no hay otro. ¿Qué viene siendo? No está bueno por eso, que no lo hizo. ¿Cómo? Ah, ok, no sí. Bueno, porque... Te perdono. Ah, mira. ¿Cuánto costó esto? ¿Cómo, mira, ¿cuánto costó el que mande? No le gustó más. Al Mario quiere más, dice. Si no hay, ni modo. Ay, debe decir. Ahorita vamos a ver, Mario. 285. ¿Y cuántas porciones trae? ¿Puedo probarlo? Sí. Son 6. 285. Ay, no. Menos de 50 pesos cada porción, está bien. La neta. ¿Y lo que compras no membresía? Te compras un surimi, güey. Ándale, Filadelfia. Oye, eso para la receta de chipotle. Próximo video, pues, modificando esta madre, pues, mejorándolo. En un próximo video. Unos como arrocitos cociditos, güey. ¿Qué anda haciendo? Unos arrocitos de res. No, pues. Ya se salió el presupuesto. Mejorándolo, somos 6, güey. Ajá, y haces un comidón perro, pues. Y sin batallar. Yo no lo he probado. Ah, bueno, pollo. Porque a mí me interesaría si fuera nutritivo. No, no pues que no, es que una comida congelada yo creo que nunca va a ser nutritiva. ¿Por qué, güey? Siento yo que no, porque ya cuando está congelada pierde ya todos los nutrientes, pues. No, creo que pierda todos los nutrientes. La mayoría sí. El pollito cuando lo congela. Porque, por ejemplo, el jugo verde que te venden congelado ya es ficticio, pues. Porque ya la fruta ya está congelada, pues. Se supone que por un jugo verde... La fruta tiene que estar recién partida, pues. Eso, no, sí, sí, sé, pues. Sí, lo dice la ciencia, pues. Al congelarlo. Sí, mo, ya está congelado. Digo, conservador y otras cosas, pues. Al congelar no sabe que perdía todos los nutrientes. Ah, eso está bueno, a mí se me gustó. Pero es que a ti te gusta todo, güey. Eres un glotón. Al final de cuentas, el arroz es... Se supone que no es nutritivo. No, ¿Qué fue lo que comentaste la otra vez? Los... Bimuñuelos con Valentina, güey. Bimuñuelos con Valentina. Espérate, ahora creas sí. ¿Creas o no lo creas? ¿Fuiste a la tienda? Hombre, el Beliquín, güey. Échale soya también. A todo le pone mayonesa al Beliquín, güey. Se lo pidió el vecino. quiero que sepan que el Beliquín agarró novia en el Costco hoy. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué va a agarrar el Beliquín? No, sí, sí se agarró. ¿El Beliquín no agarra nada? No, no, sí. Así, sí. Soy testigo. ¿La abuela? Ya.
Yo. Le tiraron con todo ahora lo de quién. Sí, güey. Siempre querías tener un hoyo chaparrito. Te puedo tocar. Y ahí, no, y la morra lo tocaba y decía. Te lo juro, güey. Y le decía, ¿cuántos años tienes? Está chiquito, ¿verdad? Y el Beliquín, no, tengo 18. Ya eres legal, le decía. Oh, machín, le tiró con todo, pa. ¿Te manchabas, Beliquín? ¿O no? ¿Sí? ¿Te manchabas? Sí, ¿Pelirrojita? ¿Más o menos de la estatura o más, mucho más alta? ¿Cómo tú? Mucho más alto, entonces. No, posible. Maquinita, vámonos. ¿Quieres oye? No. La manera en la que tú preparas las cosas. Sí, lo rico que. Sí se antoja. O sea, transmite como que un poco de pasión y como que se excita. Se excita preparándola. Pues. Oye, lo que más me gusta que este güey prepara son los teones, güey, le echó un kilo de sal. ¿Cómo? Yo siempre traigo un estilo en las calcetas que hay allá. Ay, ya sé. Ah, no, allá. Ay, acá, no, acá ya, ya. ¿Puedo probarlo, güey? Un paro. Bueno. Esa madre, yo sé que no, está. Güey, que la gente comente. Si la gente comente, si quieren, comenten aquí si no, quieren. Sabía, que... No sabía que había payasos. Comenten si quieren que el triqui-triqui pruebe la comida. Y que no, güey. Que no dijeron. No, todos dijeron que no. ¿Quién es esa? De la comunidad. ¿Te puede ser eso? ¿Qué tiene eso, Fe? Eso está más caliente. Yo quiero probar uno, Jenny, pero sin mayonesa, a ver qué sabe primero. Sin esa madre, pues. No, pues es que yo no le eché, le echó. Pero. Siempre lo probaste, la gente había dicho que no, güey. ¿Qué tal está, Sergio? Está limpio, para lo puedo grabar. Si aguanta. Oye, y él a mí me lo quitó, para hacer comida congelada del Costco, si aguanta. Sí, pasa. Se saca una, de un apuro, sí, pues. Se te saca de un apuro. Algo rápido, ahí le tengo en el conge, la caliento un chingo y me lo prefiero, como. Prefiero, el micro, nada, prefiero esto que una maguncha. ¿Es agua o no, nada. ¿Tengo una qué? Le abres poquito, lo metes rápido. ¿Puedo probarlo con aderezo, güey? Sí se siente más real que una maruchan, pues. Sí, sí está bueno, güey. He probado otros yakimechis de restaurantes japoneses. Y esto está mejor que esos yakimechis. Ah, la neta. Pues, ¿dónde, ¿en qué restaurantes comes, güey? ¿En qué restaurantes japoneses comes, güey? Se probaron varios. Pero el que sí está bien bueno es el de Dragón Dorado. ¿Estás preguntando a Tokio, güey? Ahí en Manzanillo. Ahí en Tokio, güey. Oye, güey. ¿De cuándo será la gallina esa? ¿De mira, para empezar, ni siquiera creo que sea gallina, güey. Yo también creo que sea gallina, güey. Va a ser como un tipo nudo. Va a ser gallo, güey. Porque de hecho ni dice pollo, dice... Ni siquiera de ser... Blanca, ni siquiera de ser animal, pues. Está hecho de... ser un beliquín. Está hecho de ¿cómo se llama? De soya. De soya, una cosa así. Pues eso, bueno, está allá abajo, ¿no? Ya sigo yo, Jenny. Ya sigues tú, me tienes bien descuidado. Oye, Paul. ¿Por otro rumbo? Siguiente pregunta. Vamos a ver. Le sale vaporcito, Pablo. Este va a terminar. Bueno, vamos a ver cómo quedó, si es cierto. ¿Ya está? Está bueno, güey. ¿Del 1 al 10? Ah, probadita. Esperaba mucho menos, güey. ¿Mucho menos? Yo también esperaba menos. Neta, güey. Tú siempre esperas. Entonces me desviaste. Tú siempre esperas menos, güey. Me dijiste que ya lo habías probado en las porterías y el árbitro. El árbitro trae una cámara. Es la primera vez que lo prueba, güey. No, no he probado. Ya. Pero hace mucho que no lo comía. Es como si lo comía. Como. Ajá, ok. Y si no recordaba que estaba tan bueno, güey. Todo gracias a Jenny, güey. Todo gracias a la Jenny. Cántanos una canción mientras come el Paul, güey. Oye, trae de todo, güey. Trae payo. Pim, 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 pim. Escribo mensajes todas las noches, pero lo borro. Pa' quedar en visto. Ese mal rato mejor me lo ahorro. Qué perro comer mientras te canta Frontera. Ya lo oído. Síguele. No, es que se me están tocando otra vez, güey. Se me están tocando otra vez, güey. Ya llevo como dos. Ey, dale, dale a tu carnal, ¿no? Una probadita. Comió muy full. Sí, ya, güey. Ahorita nos estamos cuidando. Dijimos que este 2024 va a estar fácilmente, güey. Tú te podrías
Oye, lo encontré echando humo al pinche plebe, ¿no, güey? Comerme Beliquín. Fácilmente este güey podría vivir ahí adentro de ti, pues. Sí, sí. Bueno, nadar adentro. Podría ser tu traje yo, güey. Mario. ¿Qué calificación le das? Vengo pesando 130 litros. ¿Qué calificación le he dado, güey? ¿Te gustó? Está bueno, con ese. ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cómo le quedó la comida? ¿Tres? Sí, buena. ¿Buena? ¿Del 1 al 10 qué calificación le das? 15. ¿15? Bien. Entonces le gustó bastante. Con eso, con eso. A ver si me quedó, güey. ¿A quién más quiere? Yo. No, estoy... no, viene yo. ¿Tú? Otro plato, güey. ¿Te echa poquito más? ¿Me tocó? Échale, pues, prepáratelo. ¿No te tocó, Mario, qué? Sí, te tocó. Sí, pero a él le gusta mucho el arroz cochino, ¿no? ¿Con mayonesa? ¿Cuántos platos lleva ya el Mario? Pues con este van tres. ¿Tres? Dos. Ah, dos, perdón. ¿Y aquí, de acá? Güey. Me gustó, ¿Qué le vas a poner? Procedo a pasarle el teléfono al Beliquín. Güey, te voy a saludar. Estamos arriba, güey. Grábanos tantito, es que también quiero probarlo yo, güey. Nomás que agáchate, güey. Agáchate, güey. ¿Segura? Y la gandallada llena. Espérate, vete. Ahí está. Ahora sí, güey. Sí, era con cuchara el pedo, güey. Dale, dale. ¿Y se ve Beliquín ahí? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, güey. ¿Beliquín? ¿Qué, güey? ¿Por qué? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, güey. Sí saca de un apuro, ¿eh? Sí, de un apuro sí saca, pa. Está rico la venta. Deja de verme tu hombre. No más, güey. ¿Qué, güey? Pues sí, güey, uno está más grande que otro, güey. Es que. Ahí está, mira, ahí está solo, ahí está solo, ahí está solo. Y te va a caer. A la madre estoy hirviendo el plato, güey. Se pasan de. Ahí te va, ten. Ey, ten. ¿Es el de Jenny, Es el de Jenny, güey. Es el de Jenny. Ah, ¿es el de Jenny ese? Ey, Bonnie, güey, se cagaron tu aderezo de nomás, digo. Yo no fui. Ahí estamos. Dame, dame. ¿Quieres saber dónde suena? No, porque es la nube, la iPhone tiene. ¿Qué, Paul? Me gustó mucho, güey. Ahí estamos, pa.